Así que ya lo entendí, ¿de acuerdo? No seré tu primera opción. Pero tampoco seré la segunda. Eso es remojar doble, Peter. En el capítulo anterior del Chavo del 8, conocimos a un Peter extremadamente coqueto, formando su propio harén, haciendo competencia, inclusive con la mismísima reina de harems de testosterona, María Juana. También conocimos su lado más oscuro, desgraciándole la vida a todos quienes lo tocan, primero vendiendo a sus amigos al periódico para luego ser un cochino mal agradecido con ellos mismos, convirtiendo hasta a su mejor amigo Eddie en Venom por culpa de sus egoístas acciones, terminando con un final de temporada digno de la Rosa de Guadalupe, donde la tímida de Gwen por fin se le declara. ¿Qué sucederá? Pues saquen sus galletas y tecito, porque se viene más telenovela que nunca. Sean todos bienvenidos a primer versus último capítulo de la segunda temporada del Hombre Araña. En el primer episodio, Planos, comenzamos con una reflexión de Peter, quien por fin se da cuenta después de todos los remojos dobles que hizo, que Gwen es su verdadero y único amore. Pero las reflexiones no pararían ahí, no, ya que también por fin se da cuenta de que es una basura. Pero también me hacen ver como la espectacular araña boluda. Ahora notamos cómo lentamente esto se va volviendo en un anime, cuando Pedro, el supuestamente botaportones jefe de harem, no puede conversar con Gwen sobre el beso de la temporada anterior, convirtiéndose en un princeso de anime genérico. Perdiendo completamente la pelea con Mary Jane, quien ahora es la mejor alfa jefa de harem, sin lugar a dudas. Eres un vaca, Pedro Kun. Durante un cameo de Dios, aparece el villano de la semana, el Humos, quien espero tenga un mejor arco que el de Far From Home. Oiga, señor con cara de borracho que conocí ayer, quiere unos lentes con un poder bélico ilimitado, el cual me fue otorgado por otro borracho, pero que salvó el universo y depositó toda su confianza en mí. ¿Quién escribió esta mierda? Claro que nuestro arácnido amigo logra salvar el día, como es costumbre. Y como también es costumbre, ya se encuentra coqueteando con otra muchachona, Liz, quien esta vez sí que va directo al grano. Quisiera tener el de mantenerme caliente. Quizá pueda ayudarte. Ya empezamos. Por otro lado, destruida en segundos. Por suerte, está la nueva alfa de harem para consolar a la beta de Gwen. Los doctores Connor, que estaban en la ruina en la temporada anterior, logran refundar su laboratorio con el cochino dinero de Osborne. Así que piensan en recontratar a Eddie, pero no saben dónde está. Al mismo tiempo, consideran recontratar al cochino traidor de Pedro. A pesar de todo lo que hizo, todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿Segunda? ¡Ja! Ya va como en la quinta el hijo de Tutti Frutti. Misterio decide atacar las instalaciones de Iron Man Osborn por su tecnología, pero el buen Peter estaba allí para detener sus triquiñuelas, utilizando su sentido arácnido para anular las ilusiones, destruyendo su Power Glove que controlaba a sus máquinas. Viéndose derrotado, revela su cara a Pedro. No era nada más ni nada menos que Lloyd, de tonto y retonto. El capítulo termina con buenas noticias para Peter, siendo contratado oficialmente por el Clarín con un adelanto para salir de la pobreza. Pero las buenas noticias no dejarían de llegar. Enseguida Osborn llama a Peter ofreciéndole trabajo nuevamente con los Connors, y no solo aquello. El mismísimo se ofreció como su tutor personal. La araña nunca había sido tan feliz y menos pobre en su vida. Parecería como que nada podría malir sal. Me dormí temprano y dormí muy bien. En el segundo episodio llega el testosteronas, Kraven el cazador, haciendo gala de su poder mientras vive un día normal en su hogar Jumanji, quien planea cazar al hombre araña no por dinero, sino como una prueba más de sus perfectos y cuadrados pectorales, convirtiéndose en el malo de la semana. Volvemos a la telenovela donde Liz hace todo lo posible para marcar territorio y no le quiten a sus 8 piernas o 9. ¡Ah! Porque aún no se hablan. Pero como vuelven a trabajar juntos, están obligados a conversar del besito. Pero no, cambian de tema y se preguntan ¿dónde está Eddie? ¡A nadie le importa! ¡Bésense! Llega ya el clásico enfrentamiento de mitad de capítulo de la serie, Pedro versus el Jumanji esta vez, terminando con la victoria para el Aranae.
Sin embargo, como es pobre, un pedazo de su harapienta vestimenta queda ensartada en la lanza de Rusoski. Por lo que este utiliza a su león como perro para que rastree el aroma de la araña. Acto seguido, el león lo ignora y se echa a dormir. Por el poder del guión, y este sí que es el poder del guión, de todos los lugares que pudo rastrear Kimba, justo rastrea al científico que creó la araña mutante que le dio sus poderes al arácnido. Mismo a quien obligará a Tarzán a que le dé también sus poderes nuevos. Mientras tanto, Peter le toma fotos a Liz para el periódico escolar. Sí, claro, claro que a ella no le importa para qué las quiere. ¡Qué coqueta! Saben que ya me está dando miedo Gwen ante su cara de corazón destrozado. Era tierna, pero ahora parece psycho obsesiva mirando desde las sombras al buen Peter. Hablando de psycho, ¡no, la necedad se contagia! No me importa el contagio si viene de Peter. ¡No! ¡Lo hagan! Kraven decide inyectarse el sucio creepy de león, convirtiéndose en Sherno Kimba. Kraven dice que ahora ganará ya que no está en desventaja con sus nuevos poderes, pero obviamente no es así. El capítulo termina con Pedro consolando a Liz, quien estaba en el hospital producto de que se le quebró la pata a su novio Flash. O sea que usa como excusa a su novio cojo para manipular emocionalmente a Pedro para que esté con ella. Pero qué persona más tenía. Pedro estaría orgulloso. En el tercer episodio, refuerzos. Spidey investiga sobre el nuevo malo de turno de esta temporada, el Master Planner o Planeador Maestro. ¡Qué nombre más de miércoles! Y todo parece indicar que planean un 6 siniestros 2.0. ¡Viejo! ¡Eso ya se ha visto! Pero ahora son 7, nuevamente. Veremos cómo Peter y Liz coquetean mientras Gwen los mira desde las tinieblas. Esto ya se está poniendo repetitivo y perturbador. ¿Qué hice para merecerlo? Apenas me has dirigido dos palabras desde que... tú ya sabes qué. ¡Ah, por fin! Solo le tomó 3 episodios. Así como va de lenta la cosa, en 30 capítulos más, recién van a formar una linda relación bien constituida ante los ojos de nuestro señor Salvador. Claro, como Peter ahora es todo un beta, tiene que dejar todo en las manos de la indomable alfaleñadora Talapinos de Mary Jane para que arregle la situación con Gwen, mientras nuestro amigo se enfrenta nuevamente a los 6 fracasados. Quien inclusive sin el traje del moco negro puede hacerles frente fácilmente. ¿Quién lo diría? Peter reaparece cuando Gwen pensaba que su peor es nada se había ido al más allá. Así que cuando lo ve, no lo resiste y lo abraza tan efusivamente que le hace salpicar el café a Peter. ¡Qué linda reconciliación! Y momento, nada la podría arruinar. Con un puro abrazo vamos a tener problemitas en 30 capítulos más. Por último, veremos cómo un Peter con 2 trabajos le regala un obsequio a la tía May equivalente a la paga de 2 trabajos. Un portarretrato comprado en las tiendas de todo a $1. Mala persona, beta y ahora tacaño. ¡Qué hijo de las mil! En el cuarto episodio, Fuerza Bruta, el Dr. Octopus ha completado totalmente su transformación a científico loco genérico, revelando que él es el Master Planner, cuyo chip de control cerebral para sus brazos es capaz de controlar todos los computadores de la ciudad. Ah, el Traumas ya lo hizo antes, un año antes. ¿Coincidencia? ¡Chau! No lo creo. Ahora volvemos a la telenovela de la tarde, con Mary Jane como Cupido intentando que hagan cochinadas de una vez. Pero Peter, manguera loca, se le olvida por completo Gwen y se va con Liz. Todos los aparatos eléctricos se empiezan a descomponer producto del nuevo poder del Dr. Octopus, tener el virus del 2000 instalado, baiteando a la araña hacia su escondrijo, ya que se llevaron a su Gwen. Pero su verdadero plan no es baitear a Peter, no, sino que a su padre, el teniente Stacy, para que le otorguen las contraseñas de todas sus redes sociales. Club Penguin y Hub Hotel. Ah, y por supuesto, los códigos de acceso de seguridad de toda la ciudad para tomar su control cibernético. Claro que el padre accede para rescatar a su niñita mientras que el arácnido combate a los 6 siniestros otra vez. Mientras que al mismo tiempo se da cuenta de cuánto le importa la beta al verla en peligro.
Spidey logra derrotar al Octopus, sobrecargando su chip de dominio computacional, obligándolo a desconectarse, destruyendo su laboratorio, posiblemente, enterrando a la parejita para siempre. Pero por el poder del guión y el amor, al ver a los ojitos de su corazón toda lastimadita, logra sacar fuerzas sobrehumanas y salir de los escombros. ¡Ay, pero qué linda! ¡Y a veces, maldita sea! Aprovechen que es año nuevo. ¡Qué mejor que celebrar las 12 de la noche con un buen champañazo! ¡No! ¡Pero no! ¡No con ella! ¡No! ¡Mi poire, güey! En el quinto episodio, Primeros Pasos, esto se vuelve aún más telenovela cuando Petey y Liz son oficialmente parejita. Y a la Psycho de Gwen se le une el Psycho de Flash, la pareja de Friends soñados. Me pregunto, tal vez estarán tramando al... ¡Ah, ya volvió! ¡Este cringe con patas volvió! Con una cara maquiavélica y al parecer ahora está interesado en Gwen. Sí, ahora sí que esto es una telenovela. Cuando los cuatro deciden ir en parejitas a la fiesta de Flash, nada más rico que ver a tu ex con su nuevo novio en tu fiesta de cumpleaños. Se me olvidaba también que el malo de la semana esta vez es el Hombre de Arena, pero a nadie le interesa. Todos queremos ver cómo acaba la novela. Así que prepárense unas ricas galletitas y otro que rico texito. ¡Oh, sí, eso! Inyectame todo el creepy de drama adolescente. ¡Eso sí! Dramas innecesarios de la pubertad. ¡Vengan a mí! Al final del episodio, Eddie recupera el simbionte de donde lo había enterrado Peter. ¿Quién lo diría? Que enterrar en el cemento el simbionte no lo detendría. El Spider-Man noventero anabolizado con su idea de mandarlo en una odisea espacial, gana esta vez. Hablando de aquello, en el sexto episodio, Dolores de Crecimiento, aparece un Spider-Man con el moco negro, aunque parece mucho más robusto. ¿Será porque se pegó tremendos pinchazos? Hablando de pinchados, el Coronel Jameson es infectado por esporas espaciales, otorgándole poderes, donde este se pone cada vez más mamadísimo, noventero, por hora. Lo único que puede detener el proceso es el traje Júpiter, quien lo hace sentir como un superhéroe. Al final se revela que el Pedro mamadísimo no era el noventero, ¡ah! ¿Quién lo diría? Sino Eddie Brock. Así que Venom va a machacar arañas, pero no contaba con la astucia del Coronel Júpiter. No es un chiste malo mío, así se autollamó el Capitán Jameson con sus nuevos poderes, haciendo equipo con la araña, pero al parecer al Capitán se le están pelando los cables, producto de las esporas, porque empieza a ver a Spidey como una amenaza, como su padre, como lo que realmente es. Mientras que Harry al parecer le intenta pellizcar la uva a Peter, y eso al muchacho no le gusta, lo pone celosín. Bien cara dura mi amigo, comprometido. El Coronel Júpiter decide exterminar la amenaza arácnida, pero Spidey logra derrotar al Capitanazo como consecuencia de su batalla y nuevos poderes, queda completamente deschavetado, aunque sus esporas hayan sido eliminadas de su organismo, tal como lo hizo con Electro. Ahí se da cuenta el profesor Connor que gracias a sus experimentos se ha vuelto un destructor de vidas. ¡Bienvenido al club! Al final del episodio, justo llega Venom al mismísimo Clarín, revelando la verdadera identidad de Peter, el Hombre Araña. ¡Chan, chan, chan! Es por este acontecimiento que en el séptimo episodio, Crisis de Identidad, comenzamos con una nueva interrogación. Todos se unen a la investigación para desenmascarar al Batitas. Y por el poder del guión, justo el padre de Gwen impartía una cátedra sobre el robo de identidad en clases. Un poco tarde para Pedro, encontramos a nuestra única y grande jefa de Alem, quien ha puesto la mira en su nueva presa. Nada más ni nada menos que el hermano de Liz. Creo que tendré que ir a buscar más galletitas, porque las hormonas seguirán subiendo mientras Peter y Gwen arrancan de la asquerosa prensa de farándula que lo persigue por los rumores de su identidad y no encuentran mejor escondite. Venom intenta por todos los medios forzar a que Peter revele su identidad a los reporteros. ¡Ja!
eso ya se ha visto, viejo. Pero mira cómo te traigo estas referencias fresquitas. Como Eddie ya volvió a trabajar con los Connors, ha tomado una muestra de los limpiadores de genes. Así que su maquiavélico plan es desinfectar a la araña. Para que quede desprotegida contra un ataque de sus enemigos hacia él y a sus seres queridos. ¡Qué bajo ha caído Eddie, por Dios! Pero recordemos que todo es culpa de Peter, así que se lo merece completamente. Hablando de ello, su castigo más grande estaba por llegar, cuando la araña queda en posición para el golpe de gracia. Sin embargo, se dan vuelta los papeles y Peter logra hacerse con el limpiador de genes, gracias a Flash, obligando a Eddie a beber una cucharada de su propia medicina. Literalmente, gracias al cosplay de Flash, Peter logra salir de sospechas y su identidad se ve asegurada por ahora. Sin embargo, el padre de Gwen aún lo sospecha, por lo que le dice a Peter: si la identidad del hombre araña fuera revelada, aquellos a quienes él quiere estarían en constante peligro. ¿Estás de acuerdo? Ojalá que haga caso el bestia, no como ese otro enfermo de mío. Oye, Gwen, te traigo un poema. Las mejores promesas son las que no se pueden cumplir. ¡Eres arte! En el octavo episodio, Cómplices comienza con una subasta del bajo mundo de la mafia, donde se planea subastar los ítems más raros del mundo, como el videojuego Greed Island, y una fórmula para crear un ejército de rinocerontes tan feroces que harían a Kraven gritar Jumanji de placer. Harry vuelve a hacer gala de su llanto Peter cuando se pone celoso de Peter cuando ve que su padre le regaló un juguete super tecnológico y no a él. Ya, a ver, enójese. Por favor, díganme que se muere en la tercera temporada. Peter con su camarita Kodak descubre que hay una rata soplona entre la subasta de mafiosos, quien le da información clasificada para que se lo comunique al Clarín. A hacerle competencia a la gata con su cabellera blanca, ingresa Silver Sable, hija del antiguo padrino de la mafia, Silvio. Lugar ahora queriendo ser ocupado por Tombstone, el Big Man de la primera temporada. Silver Sable tiene la misión de recuperar el dispositivo Jumanji de las manos de los mafiosos. Spidey logra recuperar la misteriosa tecnología a pesar de que la expareja del mafioso y espía intentan unirse contra la araña. Pero qué mal gusto, señorita. Este sí que se gana el apodo de ser un peor es nada. El Rino se entera del intento de creación de un ejército de sus clones. Como quiere seguir siendo único y diferente, se unen con Spidey para derrotar por segunda vez a la parejita de novios, terminando con la tecnología, pero nada hacía presagiar que toda la pelea había sido por nada, ya que el verdadero dispositivo estaba en manos del hombre maleducado que nunca se disculpa, Osman. El artículo de la subasta era solo una vil y cochina copia, más falsa que las Duravel y tu amor. Cerramos con una escena donde Peter intenta terminar con Liz indirectamente, diciendo: el problema soy yo, no tu bebé. Pero se le van las ganas, cochino. En el noveno episodio, Causa Probable, vemos el regreso del Big Man planeando una guerra contra los demás padrinos de la mafia por ser el dueño de los bajos fondos de la ciudad. Para esto vuelve a pedir los servicios de Osborn para crear más bichos raros. Ahora vuelve la telenovela, ya la extrañaba. Cuando el curso tiene su día de experiencia laboral, en este caso la estación de policía, para estos son separados en parejas, como la de la bestia indomable de Mary Jane con el hermanito de Liz, mamadísimo. Peter con su primer amor, la cliché de borrista. Y por último, la mismísima Gwen con Liz. Voy a necesitar más tecito para esto. Aunque realmente no pasa mucho más. O sea, está la típica pelea, pero no hay más telenovela. Al final, todos piensan que Peter se nos fue porque encontraron su camarita rota, tirada en los escombros. De hecho, la porrista genérica empieza a sospechar. Pero el papá de Gwen le cubre su calenturienta espalda, dando a entender que él ya sabe que Peter es el enmascarado. El capítulo cierra con Harry siendo descubierto que jugó los partidos de fútbol estando re duro con la globulina verde, por lo que a su equipo le quitan el campeonato por haberla ganado con la mano de Dios. Sin embargo, Flash se echa la culpa del doping positivo para que Harry no se ponga a llorar. Gracias.
pero aún así se pone a llorar. Y vemos como Booyah Curry no aprendió absolutamente nada la temporada anterior y pretende volverse re duro nuevamente. Aunque no hubo mucha telenovela en los últimos capítulos, nuestras plegarias son escuchadas en el 10º episodio, Tierra de Gangsters. ¡Mamma mía! Ya que se celebra el día de San Valentín, o San Calentín para unos, San Calcetín para otros. Empezando con cada pareja, marcando terreno para el ritual de coquetería, con una Gwen a lo gris brillantina que se saca sus lentes beta y se convierte en una mujer alfa. ¿No al nivel de Mary Jane? ¡Claro está! Ya empezamos con los celos. La guerra de mafias empieza a fraguarse con el Dr. Octopus, el Big Man y su principal recontra archienemigo, Papi de Silver Saber, Silvio Manfredi. Toda esta conversación se llevará a cabo durante una ópera italiana. Porque sí, porque cliché, porque mafia. ¿Dónde está el espagueti? Manfredi quiere manejar Nueva York a la vieja usanza, a la cosa nostra. Tombstone lo quiere manejar con el crimen moderno, empresarial. Mientras que el Doc quiere que el crimen sea manejado por el poder de la ciencia, pero ninguno llega a un acuerdo. Y se ponen a combatir, ya que Silver Sable es atacada por el cabezón, así que su padre se siente traicionadito, creyendo que todo fue un plan de Tombstone. Pero él dice que no fue él, y cree que Octopus está detrás realmente de esta reunión. Pero Octopus cree que fue el mismísimo Silvio Manfred, pero en realidad lo planeó todo el frentón, él solito, para volverse en el nuevo padrino, traicionando inclusive a su propio jefazo. Bueno, enredos de mafiosos. Pero a nadie le importa, ¿dónde está mi novela? Se empieza a crear drama debido a que las parejas se empiezan a mezclar y combatir. Mary Jane se ve muy coqueta con el hermano de Liz, pero no pudo anticipar que al igual que ella, él era un jefe de harén, botaportones, guardaparques de cascadas, cuando compra una canasta entera de flores y las reparte a todas y cada una de las chicas de la mesa, hasta la hermana. Oye, pero ¿qué? Y todo se pone aún más cuando Peter recibe un mensaje de Sordo para ir a salvar el día de la pelea de mafiosos, y en vez de darle un beso a su peor es nada, le toma la manita a Gwen, mientras que Gwen defiende a Peter ante Harry cuando el llorón lo recrimina por dejar a su novia tirada. Lamentablemente cambiamos a otra aburrida escena de combate entre mafiosos. ¡Cámbienle! Ya, Peter logra vencerlos a todos. ¡Qué bonito! Puros tallarines volando por ahí con ópera de fondo. Ya. ¡Qué profundo! Volvamos a los besucones, por favor. Peter va de nuevo con Liz para disculparse, pero se encuentra con su hermano, quien se da cuenta que él realmente ama a Gwen. Al final del episodio se revela que quien estuvo detrás de este maquiavélico plan de enfrentar a las mafias una contra otra no fue el Frente Brillante, no, sino que el mismísimo Duende Verde. ¿Harry? ¿Ese llorón? ¿Fue capaz de hacer algo tan inteligente? No me lo creo. Habrá que esperar al siguiente episodio. El número 11, subtexto, donde Peter intenta arreglar las cosas con Liz por el poder de la rosa de Guadalupe. Todo se arregla mágicamente, súper realista. El Duende Verde empieza a pasear por todos los bajos fondos de la ciudad, avisando que estos son sus nuevos territorios. Justo ahí se encontraba el hermano de Liz, Mark, quien al parecer está a punto de ser utilizado para un experimento científico por el cochino dinero, lo que lo vuelve en la antorcha humana. Bueno, después de regalar todas las flores hasta su hermana, se veía venir. Aquel cochino dinero tenía un destino, las apuestas de caballos, lo cual es su adicción incontrolable, secreta. Su furia por perder en algo meramente de suerte o arreglado ocasiona que se enfurezca y que machaque en forma de un Hulk con piromancia más 10 a Peter. Entonces, Spidey se da cuenta que es el hermano de Liz, Mark. El Duende Verde sabía que él no podría controlar su temperamento, así que crea un dispositivo para que pueda cambiar de forma a voluntad. Mark desea ese control, pero el Joker Verde le dice que se lo pasará amablemente si le hace un pequeñísimo favor,
deshacerse del patitas. Pero justo en aquel momento llegan sus dos amores, Mary Jane y su hermanita, entrando directamente de hocico a un incendio. El Pedrito fanático de Pokémon logra salvar el día bañándolo con agua. ¿Quién lo diría? Mientras que en el lab ocurre una pelea científica, ya que el Doc malo del capítulo de Kraven y responsable del fuego en Mark es pillado por Connor en sus maquiavélicos planes y decide echarlo, pero no contaba con la astucia que él contaría, que lo incriminaría con la evidencia de ser el Lagartijas. En el penúltimo episodio, Osborn y Stacy le piden a Peter poner a prueba la seguridad de la nueva bóveda de la cárcel, especialmente diseñada para contener a los supervillanos, intentando emplear todo su ingenio y superpoderes para intentar salir de este encierro simulado. Como podría esperarse, algo mal es tal, y esta rutinaria prueba se convierte en el hackeito del Duende Verde, poniéndole las cosas mucho más complicadas al arácnido, pegándose un Arkham Asylum, liberando a todos y cada uno de los villanos anteriores del Hombre Araña, al menos de esta temporada. Pero justo por ahí andaba Felicia, quien no puede pasar 5 minutos sin ser coqueta. Kat, eres una luz para mis ojos. Mi encanto no se limita a los ojos. Empecemos, ¿sí? Quien venía en una misión secreta para rescatar a su papi, el ladrón el gato. Pero en lugar de ser una leyenda del crimen como era en series anteriores, ahora es un simple criminal común, solo con el pequeñísimo detalle de que fue él quien mató al cónyuge de la tía May, o sea, su esposo, o sea, el tío de su sobrino, o sea, el tío de Pedro. ¡Pedro! ¡Ah! ¡No tengo tanto té para esto! ¿Qué hará Peter? ¿Se hará el buen samaritano y lo dejará ir, o le va a descalabrar los cachetes? Si fuese otro Peter, sería fácil la elección, pero con este Peter que es 50% maldad, 50% oscuridad... Aunque Peter se muerde la lengüita y decide no revelarle la verdad, sin embargo, es el padre quien decide ser sincero con su propia hija, rehusándose a ser liberado porque quiere pagar por sus pecados, sobre todo por lo del tío Ben. Por lo que se sacrifica abriendo un gas, el cual le permitirá dormir a todos los maleantes para que tanto su hija como el Hombre Araña logren escapar. Felicia no le perdona a Spider-Man el hecho de que su padre pasará toda la vida en la cárcel por su culpa, ya que lo obligó a hacer lo correcto remordiéndole la conciencia. ¿Pagar por su crimen? A ver. No sé qué hiciste para infectar a mi padre con tu estúpida conciencia, pero por tu culpa pasará el resto de su vida en este agujero. Esta escena destrona en escena sin ningún sentido a la de Mary Jane con Eddie. Jamás te lo perdonaré. Llegamos al último episodio con el número 13, Cortina Final. Ese nombre empieza con una discusión con la tía May, diciéndole que debe ser honesto consigo mismo y decidirse de una vez por su verdadero amor, Gwen o Liz. En otras palabras, que dejara de remojar doble. En eso llega una llamada de su verdadero amor, Gwen, quien le pide ayuda, porque Harry llegó a su casa medio confundido, revelando la verdad. Harry en verdad nunca volvió a tomar la globulina verde. Entonces, ¿quién es en verdad el Duende Verde? Ahora me muero de la curiosidad. Pero antes, por fin, luego de 13 capítulos de anime, por fin se declaran mutuamente. He estado enamorada de ti desde sexto grado. Pero llegan a un acuerdo de terminar primero con sus respectivas, ahora ex parejas, antes de hacer cualquier cochinada. Así que Don Peter va en búsqueda de el Bromas con Gangrena, combatiendo contra él en presencia tanto de Harry como Norman Osborn. Mientras tanto, seguimos con la telenovela. Pedro bota a Liz, destruyéndole el corazón, pero para no quedar en vergüenza delante de sus amigos, decide ella cortarlo en público y gritar que no le hacía ni micro cosquillas su web shooter, cancelando a Peter. Por eso no hay tercera temporada. ¡Ah! Nuestro héroe se enfrasca en una nueva contienda con el jefe final de esta temporada, esta vez recibiendo la ayuda de padre e hijo en helicóptero. Justo en aquel momento, la identidad del gnomo es expuesta, resultando ser Osman Osborn. ¿Pero qué? ¿Quién es él que está junto a Harry en el helicóptero? Pues Sherlock Harry, con su sagaz mente, descubre la mentira. ¿Y qué te disculpaste con el Hombre Araña anoche?
Norman Osborn jamás se disculpa. El impostor no era nada más ni nada menos que el mismísimo enemigo número uno de Harry, Voldemort. Osman Osborn ha perfeccionado la dosificación de la globulina verde a base de tomarla por los poros como un gas en vez de beberla como un como su hijo. Pero la vuelta de tuercas no terminaría ahí, no, ya que como buen malo de turno empieza la exposición de su plan maquiavélico a nuestro héroe. Harry nunca fue el Duende Verde, siempre fue Norman. En la temporada pasada, cuando se echó de la culpa y mandó a Harry a volar con su plan de caballero oscuro, esa noche Norman Osborn vistió a Harry del duende para que este pensara que había sido él todo este tiempo. Cuando estaba todo dopadito de globulina verde, usó a su propio hijo de chivo expiatorio. ¡Pum! Explosión mental. Hablando de explosión, así es como termina con la vida del Joker empresario, nuestro buen amigo Peter, quitándole la única figura paterna a Harry. Peter ha vuelto a arruinar otra vida más. Otra vez, como siempre, producto del precario estado emocional de Harry. Gwen no tiene el corazón para terminar con él. Un Peter destrozado por perder a su amigo, su mentor y a su amor, vaga por la ciudad con su discurso final. Harry ya no tiene padre y yo no tengo a Gwen, pero la ciudad está a salvo. El Duende Verde se ha ido para siempre. Haré un video sobre la tercera temporada cuando lleguemos a 1 millón de likes y comentarios y que 100.000 personas me sigan en todas mis redes sociales. Lo juro que lo haré. Lo juro.